Hoy me da muchísimo gusto saludar a alguien que ya ha estado en este espacio, el de Una a Tres. Es mi compañera, nuestra colega Alejandra Krail, porque hablando precisamente de temas de corrupción, de investigaciones, de medios de comunicación, ella publica en MX lo relacionado con un tal Lord Zambuca. Cuéntanos, Ale, bienvenida. Muchas gracias, Luisa. Qué gusto estar aquí contigo una vez más en este espacio. Un saludo a toda la audiencia. Pues sí, esta semana en MX publicamos un reportaje sobre un funcionario de la Secretaría de Gobernación que ya en la recta final de la administración de Enrique Peña Nieto, pues se aventó un viaje de nada más y nada menos que 220 mil pesos a Berlín, en Alemania, con cargo al erario, evidentemente. Y bueno, lo que hicimos en esta investigación pues fue básicamente revisar todos los gastos que este funcionario realizó. Su nombre es Guillermo del Río y era en ese entonces el titular del Centro Nacional de Información del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, esta dependencia que baja, digamos, de la Secretaría de Gobernación y que básicamente se encarga de procesar todos estos datos que tenemos a nivel nacional y que nos dan un parámetro, un panorama general de cómo está la situación de seguridad en cada rincón de este país. Y pues Luisa, Guillermo del Río fue a Berlín en un viaje de más o menos 9 días y se gastó 220 mil pesos en comidas, en el mismo vuelo, en el hospedaje, en un hotel de lujo. Y bueno, pues esto nos hace un contraste con cómo están las finanzas, ¿no?, de muchas personas en este país que pues perciben un salario mucho menor a lo que este funcionario se gastó en tan solo unos días. Sin duda, pues muchos funcionarios justifican o se inventaban salidas de trabajo. ¿Cuál es la razón que él da para haber viajado hacia Alemania? Y bueno, no sé si hay una razón para haber consumido en una sola sentada 2 filetes de ternera, paté, un par de pescados, albondiguillas, crème brûlée, tártara de res y bueno, esta cuenta que ya nos presentabas tú. Claro que sí, pues mira, lo que él justifica es que asiste a esta famosa convención que se llama The Critical Communications World, que es básicamente un foro que reúne a los líderes de la comunicación y que presentan todas las innovaciones tecnológicas de más de 200 organizaciones internacionales. Es muy importante recalcar que aunque este funcionario, Guillermo del Río, acude a esta convención como parte de una comisión especial, como si fuera un encargo gubernamental, un mandato, en realidad solo fue como asistente, no fue ni siquiera ponente de esta convención. Y bueno, justo esto que mencionas de los tickets, de los gastos, es impresionante porque, digo, uno conoce sus parámetros de alimentación y pues comerse 2 filetes de ternera en una sentada en una misma noche, pues está complicado. Los menús que consumió durante toda su estadía en Berlín y 2 días que estuvo también en Madrid, España, pues nos dan una imagen de él que o tiene un gran apetito y es un hombre de muy buen comer, o en realidad eran cuentas que compartía con otras personas. Cargadas, como bien decías, al erario público, al dinero de todos los mexicanos. Así es. A mí, Luisa, me parece muy importante recalcar que 220 mil pesos por un viaje que realizó en 2018 es el equivalente a lo que 6 mexicanos que percibían el salario mínimo en ese año podían ganar en un año. Entonces, pues sí hay un desbalance muy grande, ¿no?, entre lo que se gasta en la administración pública y en lo que puede percibir un ciudadano de a pie. En MX también tuvimos la posibilidad de investigar un poquito de si esto está bien, está mal, ¿sabes? Uh-huh. ¿Esto es un delito o no lo es? Y lo que nos encontramos es que hay un documento que es básicamente un decreto que se publica en 2016 que se llama Lineamientos por los que se establecen medidas de austeridad en el gasto de operación de las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, que evidentemente aplica también para el Secretariado Ejecutivo y que sí marca muy bien cuáles son esos límites en los gastos de viáticos que deberían de tener los funcionarios públicos y que evidentemente deberían de haber aplicado en los gastos que ejerció Guillermo del Río en 2018. Claro. Te puedo comentar que, por ejemplo, el tope de gastos al día eran
450 euros, que es un poquito más de 10 mil pesos. Sin embargo, Guillermo del Río, pues se gastó, adivina cuánto. A ver, échale. ¿Cuánto? Se gastó 24 mil pesos cada día que estuvo en el extranjero. No, como dices, la Entonces, estamos comparación, hablando. sí, la comparación con los sueldos de los mexicanos promedios es pues muy desesperanzadora cuando hablamos de temas de corrupción. Ale, nos tenemos que ir, se nos fue el tiempo, pero yo quisiera que nos recomiendes dónde leerlo, cómo leerte a ti también, porque estas investigaciones son fundamentales para alcanzar la democracia y el Estado de Derecho que todos queremos. Así es, Luisa, pues la investigación la pueden encontrar en MX, m-cortox.com.mx, se llama Lord Sambuca, burócrata de gobernación, se da la gran vida en Berlín. Nos pueden seguir también en redes, @MX, EMEQUIS, y a mí me pueden seguir en redes también como Ale Krail. Gracias, Ale, por compartirnos esta investigación y por tu tiempo esta tarde también. Te mando un fuerte abrazo. Abrazo, Luisa, y saludos a todos.